Hola amigos de LP Crónicas, mi nombre es Andrés Bautista y me vine hoy viernes a hacer Kangu. ¿Qué es Kangu? Es una nueva disciplina que se está tomando toda Bogotá, pero dejemos que la experta, mi instructora al día de hoy, nos explique un poco más de eso. ¿Quieren ver cómo me va a ir en esta nota? ¡Vamos! Bueno, este es un ejercicio donde uno los 45 minutos hace casi lo mismo, pero pues uno va cambiando la rutina. Entonces es un ejercicio donde estás trabajando todo el cuerpo porque un ejercicio es celular, entonces al mismo tiempo que estás bajando, estás tonificando también. Entonces en 45 minutos uno puede bajar hasta 1200 calorías, que es lo que estás haciendo ahora, pero además de eso estás tonificando al mismo tiempo. Bueno, profe, entonces ya hábleme un poquito cuáles son los resultados para mi cuerpo y si sigo practicando esto, ¿en qué beneficios se me convierte todo esto, por decirlo así? Bueno, los resultados del cuerpo no solamente se pueden ver aquí en el gimnasio, sino que también la gente lo utiliza porque el beneficio principal es que te amortiguan el 80% del impacto, haciendo que no te dañen las articulaciones. Entonces la gente que trota todos los días le gusta ya comprar esto por el hecho de que después no van a tener problemas en las articulaciones. Y uno acá pues ve primero que todo lo que va más rápido es que uno va ganando mucha resistencia y los beneficios del cuerpo, obviamente la dieta es 70% de todo, pero los beneficios del cuerpo se pueden empezar a ver a las 2 semanas. Estos son unos zapatos que se inventaron en Suiza para la rehabilitación de deportistas lesionados y después de ver pues todos los beneficios que tiene, entonces ya lo llevaron a fines deportivos. Aquí en el gimnasio uno puede hacer 5 diferentes modalidades también inventados por los suizos que inventaron los zapatos y son Kangu Kick, que es tipo kickboxing, Kangu Power, que fue el que hicimos ahorita, que es tipo aeróbicos, Kangu Dance, que es más bailable, Kangu Discovery, que es para niños pequeños y Kangu Bootcamp, que es afuera, tipo, sí, cualquier cosa que uno pueda hacer en terrenos afuera. Profe, y bueno, ¿y tú en qué momento decidiste traer esto aquí a Bogotá, Colombia? Lo conocí en Ecuador en enero del 2014 y me fascinó porque yo sé que hay mucha gente que por el hecho de que no les gusta hacer ejercicio, entonces pues siempre están sufriendo con su vida y eso me parece un ejercicio muy divertido que le puede interesar a ese tipo de personas, obviamente a muchas otras o cualquier otro tipo de persona le gusta, pero más que todo por esa gente porque yo era una de esas.